Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Evet, bugün Türkçe konuşuyorum. Gördüğünüz gibi birkaç yorum aldım Türk arkadaşlarımız tarafından. Ne diyorlar? Habla, adiyası, eklesene, habla. Biz de anlamak istiyoruz falan filan. Bakın arkadaşlar, biliyorum ama istesem de yapamıyorum. Yani çok zor geliyor bana ve çok zaman sürer. Bir de Türkçem o kadar iyi değil. Yani durum bu. Kusura bakmayın ama olmuyor. Ne yapayım? Neyse, açıklamak istedim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu an İspanyolca konuşmaya başlayacağım. Y bueno, amigos, así está. Por eso es que quise explicar. Porque sí recibo esos mensajes a veces de los amigos turcos, pero realmente una de las cosas que más, bueno, que no me gustan de esto del YouTube es poner los subtítulos. Y hoy, amigos, ya sé que los tengo un poquito abandonados con los vlogs, pero es que es verano y el verano aquí a mí no me gusta para salir. Estoy aprovechando quedarme en casa y hacer la limpieza general, eso de quitar cortinas y lavar y demás, porque pues también hay que aprovechar el calor, ¿no? Ya saben que aquí la mayoría del tiempo es, la mayor parte del tiempo es frío, entonces en verano es cuando a veces también las turcas que lavan las alfombras a mano, pues aprovechan, las cuelgan en los balcones y así, ¿no? Las almohadas y todo. Entonces por eso es que en estas fechas, pues yo también aprovecho para quedarme en casa. Y aparte que a mí el clima sí no me gusta. Y ya saben que con mi problemita ese de la, ¿cómo se le dice? Alergia. Pues no, peor, ¿no? Aunque ya con el bloqueador noté que ya no sufro tanto de esa alergia. Pero de todas maneras es muy molesto. Y bueno, así han dado. El día de hoy el turco me invitó a comer en un restaurante de Satiret. Su especialidad es la carne esa como molida, pero aplastadita así. Bueno, ya les enseñaré, amigos. Entonces, nada más estoy esperando a que llegue el tiempo para ir por él y ya les enseño pues cómo está el ambiente. Yo creo que si hoy no tengo mucho que hacer, les voy a estar juntando así como que lo que hagan un día y otro día. Pues para más fácil también la editada, ¿no? Para mí. Y bueno, amigos, vámonos. Pues ya llegamos, amigos. Aquí está el lugar. Ahí está el turco. Turco Nazelsen. Y el fondo es bien, alhamdulillah. Uzun zaman oldu. Evet. Yani videolarda yoksun. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bir şeyler yapmak lazım. Yapmak Nasıl? lazım. Ya. Şimdi Güneyli var. Oraya gidelim. Hay un lugarcillo evet, que quiere enseñarme. Yani hep Karakale'ye giderken ya da böyle İzmir'e giderken bir yer görüyoruz. Böyle tatil beldesi gibi bir yer. Bir bakalım gidelim. İnceleyelim. Belki bir çay içeriz. Yemekten evet. sonra. İnşallah. Evet. Hem de. Şu an ne yiyeceğiz? Şimdi satır et. Manda yoğurdu var. Satır. Salata var. Güzel. Yer çok güzel burası. Sayın bonito aquí, bien. Zaten Keşan satır etiyle ünlü. Ha, burası satır etiyle ünlü. Böyle eti dövüyorlar. Sonra pişiriyorlar. Yani değişik bir şey var, tadı var. Çok güzel oluyor. Çok güzel. Es bien rico, amigos. Bien rico. Y así está el lugar, bien tranquilo, amigos. Estamos esperando todavía la comida. Pero qué paz se respira. Ese de ahí enfrente es como el área para que los niños jueguen, pero se me hace bien peligroso, le digo a mi esposo, porque la parte de arriba también tiene como legos y así. Y pues imagínate que se caigan de ahí los chamacos. Pero miren qué bonito está. Y aquí ya llegó el yogur que le gusta a mi esposo, se llama Amanda Yogur. Y dice que, bueno, es aquí es muy famoso. Sí, es algo caro, pero dice que está muy rico. Y también llegó la ensalada que le pedimos al muchacho que le quitara el McDonald's. 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 Ay, se me olvidó. McDonald's. Neite. Español. Perejil, perejil creo, sí. No nos gusta.
Y ya llegó nuestra satiret, amigos. Como les decía, es así carne molida, la aplastan y luego ya la ponen en la parrilla. La fieto es un turco. Thank you, mexicano. Y amigos, ya acabamos de comer, pero pues, mientras estuvimos ahí en el chisme y eso, se nos hizo ya un poco tarde, ya van a ser las 8 de la noche y todavía tenemos que ir con la suegra. Entonces se los vamos a quedar debiendo ese lugarcito para otro video más. Por lo pronto ahorita nos vamos a tomar el té con la suegra. Ahí viene el turco. Triste porque le tocó pagar. Amigos, y miren a dónde venimos. Ya en otro video los habíamos traído aquí al lugar este donde creció el turco. Por ahí les enseñamos el lugar. Y como ya saben que es época de girasoles aquí, pues andamos con la sesión de fotos. Ahí está el turco. ¡Turco! Ya. Mira. Çok temiz hava, çok güzel. Böyle çocukluğumuzun dolaştığı yerleri dolaşacağız böyle. Sí, vamos a darle una vueltecilla así nada más. Ya estamos aquí, cerca del pueblo de mi esposo. Está aquí enfrente de estos lugares. Y pues andamos tomando fotos. Miren este girasol que está de mi tamaño. Déjenles enseño. Por ahí en Instagram ya me tomé la foto. Miren qué bonito y grandote. Por ahí anda una abeja, a ver si no me pica. Bueno, vamos a seguir aquí, amigos, caminando. Sala. El gulo se lastimó por andar allá de posando. Gachmichos un gulo. Adiós. Vámonos, vámonos. Miren, amigos, donde me traía el turco. Dice que aquí andaba en bicicleta cuando era un chiquillo. Değil mi Aygül? Evet, buradan böyle aşağı salınıyorduk. Hızlıca gidiyorduk. Miren que, qué bonito. Como para hacer una casa aquí, vivir lejos de todo y de todos. Bak orada insanlar çalışıyor, biz de çalışıyorduk. Domates, karpuz, toplayı dikiyorduk. Tabii burada, aynen burada. Bu tarafta, ötekinde, hepsinde. Bakın ki sen. Evet. Miren amigos, aquí tienen maíz. Eso es maíz. Y miren, dice el gulo que este camino lleva directamente al centro de Edirne y lo conecta con Grecia. Y que en los tiempos otomanos, pues por aquí cruzaban. Y sí, miren amigos, el camino se ve pues antiguo, así con rocas. Muy otomano. Le digo al turco que no nos vayamos a atascar. Miren el lugar donde me trajo. Ay, Dios mío. Ni modo, tenemos que cruzar. Aquí ya no está empedrado. Ya pasamos. Miren, aquí hay como un canal y aquí es donde traen al ganado a tomar su agua. Ahí está. Ya llegamos con la suegra, ya está Mohamed. Mi suegra nos va a alimentar más. Aquí está el cigarro por ahí y la ensalada, un omelette. Y aquí está Mohamed. Merhaba, Nasasan. Merhaba, Dil, iyi. Estamos viendo qué película ir a ver al cine. Nasasan, dedim ya, iyi değil, çünkü korkuyorum bu hafta. Öyle mi?
Y amigos, empezó a llover. No se nota porque está bien oscuro, pero ahí está el sobrinito haciendo sus travesuras. Bueno, aquí hizo Mohamed. Hola, América, amigos, bienvenidos a otro día más. Ayer nos la pasamos bien ahí con la suegra y hoy, pues ya saben, mi rutina de siempre, voy a ir al correo, pero como está haciendo un calor, pues me voy a ir en el carro, ¿verdad? No me voy a ir caminando. Bueno, lo voy a dejar por ahí cerca de correos y a lo mejor sí me toca caminar unas cuantas cuadras, pero pues ya no es tanto como desde la casa. Y bueno, pues los llevo a ver qué tal está el centro. Pues hay trafiquito en el centro, amigos. Sí, no encontré lugar así a las afueritas. Voy a tener que dejar el carro en un estacionamiento. Así va de lento. Y ya llegué, amigos. Bueno, ya voy llegando. Por fin. Y amigos, ya dejé las cosas esas que tenía que dejar ahí en correos. Y me vine al parquecito. Y yo creo que me voy a sentar a hacer un en vivo por Instagram. Un ratito. Y bueno, ya. Luego me voy a casita. La verdad es que está el aire fresquecito. Gracias a Dios no está así como días anteriores que sofocaba. Entonces así se para uno aquí en la sombrita y bien a gusto, bien rico que está. Claro, en el sol ni para qué les cuento, ¿verdad? Así está el centro. Y bueno, ya estoy aquí en el estacionamiento La Baticueva. Acá La Baticueva. Y bueno, ya hice el... Fue muy cortito el en vivo que hice por Instagram. Nada más para enseñarles a la gente que estaba ya ahí despierta. Pues cómo estaba el rollo, ¿no? Con... ahí en el centro. Y ahorita voy a ir por a la tiendita de aquí por un mandadito, unas cosillas que me hacen falta. Quiero evitarme la fatiga de subir esas escaleras. Ahí tienen sus bicicletas. Voy a usar el elevador. Vamos a ver, ya llego según esto. Uy, ahí estamos. Vamos al 1. El 1. Ahí ya se cerró. Uy, ya llegué. Es que parece que no, pero si se cansa uno. Oígame, no. Y bueno, aquí estamos. Voy a llegar, voy a dejar la mochilita esta que traigo. Y bueno, también aproveché para sacar la basura, amigos. Voy a ir a esa tienda también para evitar la fatiga, porque la otra me queda pues más para allá. Así que bueno, a cruzar la calle se ha dicho. Ya llegamos a casa con Loquita y Changa. Ahí voy, Loki. Te saliste, ¿eh? En cuanto abrí la puerta se salió. ¿Y tú, Changa, qué haces? Miren, compré esto. Aquí es muy práctico. Esto, Loca. Tiene como... esos, ay, estas correas se salen como cepillitos. Y bueno, es muy práctico para cuando se cae algo al piso y no tienes que traer toda la aspiradora. Nada más le haces así, ¿verdad, nenas? Así nada más le haces y ya recoge las cosas.
Y bueno, está muy práctico. Ya después para limpiar, pues ya nada más se abre aquí y se sacude y ya. Qué loca, no te asustes. Trae esta cosita, mira. No es para ti, ¿eh? Bueno, sí. Para el cochino que me hacen a veces. ¡Hala! Esta cosa se pone aquí, miren. Así, y ya más fácil le puedes cepillar uno. No la necesito atorar bien, ¿verdad? Pero ya más fácil se camina esto así. ¿Eh? ¿Qué hicieron, ¿Qué hicieron mientras estuve? No pelearon, ¿verdad? Canijillas. También compré estas tijeras que son para la cocina. Y miren, trae como para abrir las nueces. Y luego también sirve para destapar las tapas de la botella. Y bueno, pues la tijera. Y miren qué bonita está. Me gustó, me gustó. Yo creo que aquí voy a terminar el vlog. Voy a ir a cocinar. Voy a hacer mis berenjenas. Ya tengo tiempo que no las hago. Aunque en los videos por casualidad siempre que grabo, casi siempre estoy haciendo berenjenas o X. Y bueno, amigos, ya después veo qué otra recetita les muestro en el canal. Por lo pronto se me cuidan mucho y nos estamos viendo en otro video, inshallah. Assalamu alaikum, gorushurus.